amigos, los invito a mi biblioteca favorita. Hoy vamos a leer unos lindos cuentos, así que escoge cuál quieres leer primero. El barco pirata, la princesa y el dragón, o el elefante que hace yoga. ¿Ya escogiste? ¡Comencemos a jugar! ¡Qué divertido! Vamos a leer el barco pirata. Recuerda que debes completar la letra que falta en cada hoja para seguir leyendo. Había una vez un barco pirata que navegaba por la Asia. ¡Muy bien! ¡Esa era la letra que faltaba! Un día llegó una tormenta muy fuerte. Oh, muy el barco bien. Comenzó a moverse de un lado al otro, pero al capitán nadie se le ocurrió una idea. Silbó y silbó hasta que la ballena llegó y los levantó del agua con su cuerpo. Ahora el barco está tranquilo y todos están contentos sobre la ballena, esperando que el sol vuelva a salir. ¡Esa era la letra que faltaba! ¡Lo hiciste súper bien! ¿Te gustó el cuento? Hola amigos, los invito a mi biblioteca favorita. Hoy vamos a leer unos lindos cuentos. ¡Excelente! Vamos a leer La princesa y el dragón. Recuerda que debes escoger la imagen que falta para seguir leyendo. Había una vez una princesa que vivía en un castillo muy grande. Princesa. ¡Muy bien! ¡Eso era lo que faltaba! Ella abría la ventana de su habitación todas las mañanas para esperar a los lindos pajaritos que llegaban a cantar. ¡Intenta de nuevo! Pajaritos. ¡Excelente! Un día, como cualquier otro, la princesa abrió su ventana, pero algo extraño sucedió. ¡Muy bien! ¡Así se hace! No fueron los pajaritos los que llegaron a cantar, sino un gran dragón. ¡Muy bien! ¡Así se hace! Y como era una mañana diferente, fue la princesa quien decidió ir en busca de los pajaritos, volando sobre el dragón de la princesa. ¡Muy bien! ¿Te gustó el cuento? ¿Quieres volver a leer este cuento? ¡Sí! ¡Vamos a leer El elefante que hace yoga! Recuerda que debes ordenar la palabra que está incorrecta en cada hoja para seguir leyendo. Había una vez un elefante que le encantaba hacer yoga. Elefante. ¡Muy bien! ¡Así se hace! Todos los días, cuando se levantaba, saludaba al sol con ejercicios. Sus ejercicios. ¡Muy bien! ¡Así se hace! Un día, el elefante logró pararse bien, de cabeza. ¡Así se hace! Todos estaban impresionados. Semanas, ¡muy y el elefante bien, seguía se de hace. Cabeza. Estaban viendo. Comía de el cabeza. El elefante era tan feliz de cabeza. Que todos muy bailaban. ¡Muy bien! ¡Así se hace! Por eso, desde bien. Ese día, todo el pueblo cuento? Decidió estar de cabeza. A leer y nunca este más nadie puso los pies en la tierra. Eran el pueblo más feliz del planeta.